Buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Mercongo en RPC Televisión, en señal de televisión abierta y a través de las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, viernes 16 de septiembre del año 2022. El mes va basando a la velocidad de un rayo. En el campo internacional, dos noticias que hay que destacar. Primero, en Estados Unidos, por una decisión política de cara a las, a las elecciones de medio año, de medio periodo, perdón, de noviembre, pues eh, varios gobernadores republicanos, entre ellos Ron DeSantis de la Florida y el gobernador de Texas, entre otros, decidieron enviar un mensaje a los estados liberales o bien controlados por demócratas y a la, al centro del poder político en Estados Unidos, que es la ciudad de Washington, DC. Y ese mensaje fue enviando a migrantes, entre comillas, ilegales, eh, a, esas, a esas comunidades, a la, a la comunidad donde está la residencia de la vicepresidenta Kamala Harris en Washington, a la isla de Martha's Vineyard en Massachusetts, tratando de enviar un mensaje, pero la reacción, por lo menos en Martha's Vineyard, de la comunidad, eh, eh, se les tornó en un gesto, como se dice en panameño, la risa se les tornó en mueca, porque la comunidad lo que hizo fue atender a esos 50 migrantes con donaciones, con ropa, con comida, con frazadas, etc. A tal punto que hubo que trasladar el centro de donaciones eh, de donde estaba inicialmente a un cuartel de bomberos y solicitar que no se enviaran más donaciones porque eh, ya estaba ocupada la capacidad del lugar y, y se podía atender a, las 50, a los 50 migrantes. Es decir, eh, política, eh, acciones políticas de cara a las elecciones de medio término en noviembre. Por otra parte, y a propósito del tema electoral, que ahora más adelante con nuestro invitado internacional profundizaremos en él, el presidente de El Salvador, como varios analistas habíamos predicho y previsto, era previsible y predecible, anunció ayer, en medio de la conmemoración de los 201 años de independencia de El Salvador, que va a buscar la reelección. Eso a pesar de que la Constitución Política de El Salvador, en su artículo 152, prohíbe la reelección inmediata. Sin embargo, por un mecanismo de interpretación constitucional y de una interpretación hecha por eh, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, con magistrados designados por la Asamblea Bukelista, eh, se establece que el presidente en ejercicio, si renuncia o se separa del cargo seis meses antes del de proceso electoral, puede aspirar a la reelección. Por supuesto, eso. Para el Mesías, o el sea, Salvador. Darle la vuelta al texto de la Constitución que el señor Bukele, cuando tomó posesión, juró. Cumplir y hacer cumplir. No, pero ahí están los Mesías, por eso te digo. Este asunto de, y ahora vamos a hablar en el programa a profundidad de lo que está pasando con las democracias en la región, porque llegan apoyados por la mayoría y cuando llegan entonces al puesto, cuando se sientan en el taburete, como decía alguien por allí en campaña, ya después no se quieren bajar. O sea, no hay forma de que los bajes. Y eso es un mal que está eh, alrededor de nuestros países y que evidentemente hay que comenzar a advertir de lo que puede pasar. Porque ellos se sienten iluminados, se sienten mesías, se sienten que son los dueños de la verdad, que sienten, se sienten que son los únicos que pueden solucionar los problemas del país y al final terminan eh, quedándose para siempre en esas posiciones. Ya sea de derecha, ya de sea de izquierda, de centro, ya sea... Eh, Aquel que esté a favor de Estados Unidos o en contra de Estados Unidos, pero el fin es el mismo, violentar los derechos de los ciudadanos. Sí, a la larga las posiciones de, de signo ideológico no, o de signo antiimperialista que dan, que dan por, por llamar a algunos líderes latinoamericanos a algunos caudillos, eso no son más que argumentaciones de carácter político, atenógenes, ¿no? para lograr el apoyo de los electores. Aquí tuvimos, ah. a, aquí tuvimos a Noriega, que era agente de la CIA y se vendía como el antiyanqui. No de, de la CIA... Confirmado sí, por sí, la propia sí, CIA, sí. por cierto. Pues así es. Y encima de eso ya no importa ni la edad, porque aquí teníamos un presidente milenio en el caso del señor eh, Bukele y qué pasó. Hizo lo mismo que hizo Chávez, que no era milenia, hace 15 años o 20 años atrás. O sea, la misma tesis, la misma teoría, el mismo argumento, la misma justificación. Yo soy el Mesías y puedo resolverles todos los problemas. No se preocupen, confíen en mí. Lo y mismo. déjenme hacer lo que me da la gana, porque así quien no gobierna. Lo mismo que está haciendo en Nicaragua desde hace 15 años Daniel Ortega con lo su esposa mismo. Murillo y ahí ustedes tienen pues la, 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 las no hay consecuencias. Guido. O sea, no. ¿qué hay diferencia a Daniel Ortega de este señor Bukele? Nada. Son iguales, son iguales. Iguales en cuanto a la forma de pensar y de ver en la convivencia pacífica de la democracia. Son idénticos. Y se valen, pues, de las redes sociales como un aparato de propaganda política para vender su, su supuesto mesianismo, ¿no? Y eso siempre, por lo general, termina muy mal. Sí, exacto. Siempre termina muy mal. De mí yo las, sí, reglas, ah. las reglas de la democracia que están enmarcadas en las constituciones eh, están diseñadas por algo, para evitar precisamente que alguien se perpetúe en el poder. Por esa razón no hay reelección. Porque, ok, está bien, mucha gente te apoyó para llegar al cargo. En nuestro país la reelección termina siendo perniciosa, porque termina convirtiéndose en una especie de reinado a propósito de lo que se está viendo eh, con el fin del reinado de Isabel II en Inglaterra. O sea, aquí en América Latina estamos eh, acostumbrándonos a comenzar a ver a, no a presidentes democráticamente electos, sino a casi reyes, por todos los privilegios que tienen. O sea, la clase política está atravesando por ese eh, fenómeno, o sea, lo están viendo como llenos de privilegios, casi reyes, eh, señores feudales, que cuando llegan al cargo hacen lo que le da la gana sin ningún tipo de control. De la idea y el objetivo de que no haya reelecciones casualmente, que la sociedad pueda suspender esos privilegios en la medida en que no llega a sus expectativas. ¿no? Oye, Atenógenes, y ayer que tuve la, la oportunidad de palpar eh, directamente el Estado, calamitoso de la carretera interamericana. En una vergüenza, juez, que, eso? que viajara hasta una Santiago vergüenza. y después hacer una escala en pero no me de regreso. Hasta el punto llega que en el, en la, el, el Waze... Uh -huh. que, te, que te advierte... El hueco. Te advierte de los huecos, dice, peligro, bache, adelante. Sí, pero hay, hay tantos. Un, <laughs> hay, hay, un tantos. Tramo, hay un tramo que viene desde la entrada del valle de Antón ah. hacia, eh, eh, hacia las playas, hacia San Carlos que es impresionante la cantidad de huecos que hay, o sea, Mira, el asfalto simplemente punto, no existe en determinadas áreas. Al punto, no sé si viste hace unos días, la policía tuvo que salir a tapar los huecos de la Panamericana, ¿eso sí. qué es? Sí, sí, sí. Ah, y el ministro no contesta, no dice nada. Ahora... Ya hay... A nadie le importa el estado de la Panamericana. Le por... acaban de aprobar una partida... Un traslado de partida de 356 millones adicionales, pero para pagar deudas viejas. Imagínate. Tengo que decir que en un área de agua dulce hacia, 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 hacia Santiago de Veragua, ahí le están dando mantenimiento. Están reasfaltando por lo menos el tramo eh, eh, derecho de la vía que conduce hacia el pero interior. Es que al final se trata de mantenimiento. O sea, la vía panamericana debe tener un mantenimiento constante. Yo sé que ya hay tramos que tienen que levantarse completamente, pero por lo menos que traten de buscar una solución intermedia para poder evitar accidentes. Hay tramos larguísimos de varias decenas de kilómetros en Interamericana que uno no puede utilizar y muchas veces el carril derecho, entonces la gente tiene que irse al izquierdo porque el derecho está prácticamente destruido. Y, 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 y cuando hay mucha congestión, eso genera un peligro claro. de, de accidente, de colisión, porque claro. la gente trata de cuidar su vehículo, ¿no? Sus llantas, sus rines, etcétera, entonces tratando de esquivar los huecos, puede colisionar con un carro que viene eh, circulando al lado. Así ah, que urgente sí darle mantenimiento a eso y a las cunetas. No, las cunetas es donde mueren las palabras. Las cunetas, la por lo menos en estos últimos días, de, en estos no, últimos hombre. meses. Antes de que termine el gobierno pues, y, 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 y las cunetas hacen parte claro. eh, básica del mantenimiento de la carretera porque no, las, cunetas las cunetas están cuneta... ahí diseñadas para, para canalizar las aguas. Claro y las si cunetas no, llena de monte. Si no funcionan las cunetas adecuadamente dañan la carretera a la larga. Exactamente. Entonces, Oye y ayer en el caso de Brecht, bueno viste que se leyó el testimonio de Andere Campo Ravelo. Sí. Todo lo que habíamos escuchado por ahí ya acerca del testimonio es real, señores. Sí, sí, sí. Ya se dijo todo, están. ya se conoció cómo se realizaban los pagos a través del de Departamento de Operaciones Estructuradas a los hermanos Martinelli y Linares, es lo que dijo el señor Andrés Ravelo, y según lo revela la vista fiscal del Ministerio Público, porque ellos hacían un trabajo de lobby. Y él explicó para qué era el lobby, porque no una cosa es ah, a un trabajo de relacionamiento. Para, eh, con una empresa en particular llamada Odebrecht. No, pero él lo viera específicamente para beneficios, o sea, para recibir beneficios del Estado a la constructora y en consecuencia para recibir beneficios para sus proyectos en el país. Eso es lo que dijo Andrés Ravelo, ¿no? yo Lo que dijo Andrés Ravelo ahí en la vista fiscal. Interesante, interesante porque como hemos dicho, se va confirmando, se va reconfirmando ya en, la, en el expediente, en el propio expediente, lo que de alguna manera... Eh, eh, han publicado los medios que han tenido acceso a algunas de esas piezas procesadas no, y lo que se había escuchado Entonces, y se había leído de lo que se había dicho afuera, por ejemplo sí, el caso de Ravelo bien. cuando también eh, habló acerca de la operación Lavallato pero también se habló de cómo era que aumentaban el costo de los materiales eh, sobre todo dice eh, que se confeccionaba y se inflaba el costo de materiales como el acero y el concreto se inflaba el costo y de esa forma pues ellos, no es que regalaban la plata para el lobby no, no, no. Eso al final terminaban sacándolo del proyecto de, porque el proyecto terminaba costando más. De nuestros, de nuestros impuestos, de los sí. impuestos de los contribuyentes, de no claro. atender las necesidades. Que ahí estamos viendo las consecuencias de no atenderlas uh -huh. eh, en materia de salud, educación, infraestructura. No, curiosamente, o sea, no, como, mira, no, como no hay plata para. Al por, final, porque se sacó plata del, 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 para construir infraestructura inflada para cobrar las, las coimas y los sobornos a través de los sobreprecios, pues no hay plata para darle mantenimiento mira, a la Al tarjetas. final, mucha gente dice sí, pero no sé cuál es la crítica si es que Odebrecht no se robó la plata porque Odebrecht hizo las obras. Ahí está el metro, la línea 1, la línea 2, ahí está la cinta costera 1, la 2, la 3, el aeropuerto, el aeropuerto, terminal 2. Sí, pero, Pudimos la, haber, trata, la planta de tratamiento de agua. Sí, pero pudimos haber hecho, no un metro, a lo mejor tres líneas del metro con los sobrecostos que se pagó. Así no es. No una cinta costera 3, sino que esa cinta costera 3 hubiese podido conectar, no solamente eh, lo, la conexión que se hizo, sino con el área de Amador que quedó inconclusa y con el área a lo mejor eh, del el otro puente sobre el canal. O sea, lo que se pagó en sobrecostos hubiese sido... Eh, utilizado para más obras de infraestructura. A lo mejor hubiese podido mejorar toda la panamericana, Guido. La, hubiésemos hecho otro carril. Oye, adicional, hubiera, pues. Con esos sobrecostos se hubiera claro. podido hacer la carretera costanera del, del norte, Exacto. la del Atlántico. Exacto. ¿No? Cuando uno <laughs> analiza qué se <laughs> no, no, pudo haber no, no, no. hecho con esos sobrecostos, ahí está el precio de la corrupción. Ah. El precio de lo que estamos. Impresionante. Que todos esperamos, y reitero, hay que seguir pendientes porque todos esperamos que al final. Esto termine con condenas, porque no hay otra claro. manera de que termine con condenas a los si que les gerente, corresponda. Si el gerente general de la empresa te está diciendo, sí es cierto, pagué lobby para beneficiar a mi empresa, ¿qué más se necesita? Sí. Eso no, es lo que dice está, la vista fiscal. ¿Qué y, más están se la, necesita? y están las evidencias de las cuentas. Y bueno, claro. ya los señores Martínez y Linares están hasta condenados en Estados Unidos por haber blanqueado 28 millones de dólares de los no sé cuántos que recibieron. Entonces... Ahí están las evidencias contundentes. ¿Qué más se necesita? Sí, es lo que uno queda eh, pensando. Oye, la, está en manos ahora de la jueza, eh, porque la otra semana viene la etapa de alegato y entonces van a refutar todo lo que se hizo en la investigación del Ministerio Público y demás. Al final habrá o no llamamiento a juicio, depende de la jueza, obviamente, pero con lo que uno está leyendo, en testimonio del propio gerente general de la empresa en Panamá, entonces, que él mismo confiesa y reconoce que sí es cierto, señores, hicimos lobby para beneficiar a la empresa. ¿Qué más se necesita? ¿Qué más se necesita? Y no cualquier lobby. No cualquier lobby. Lobby con, <laughs> con tanta y sonante. Y no a cualquiera. Así es. Y no a cualquiera se le pagó ese lobby, porque esa es la otra, ¿no? Óyeme, en materia electoral, importante que ayer en la Gaceta Oficial se publicó el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el fallo del Tribunal Electoral, aquel que pretendía mantenerle el fuero penal electoral a Ricardo Martinelli. ¿Recuerdas, aquel en que se sí, metieron? Claro. En, en los temas del, del principio de especialidad, contraviniendo lo que la propia Corte ya había determinado. Bueno, ya salió publicado en la Gaceta Oficial ayer y eso yo creo que va a tener algunas consecuencias. Eso es lo que te iba a preguntar, o sea, porque ya han comenzado los rumores, eh, ya han comenzado a hablarse acerca de las consecuencias que pudiese tener esa decisión de la Corte sobre los magistrados del Tribunal Electoral que la tomaron. Eh, no sabemos realmente el alcance, porque es que... Ah, comienzan a aparecer los especuladores, ¿no? Y es que, ok, y los magistrados, porque uno de los magistrados eh, que tomó la decisión ya se va, está de salida ahora en diciembre, pero otro de los magistrados es recién nombrado, que es el magistrado Junca. Entonces hay mucho cuestionamiento y muchos rumores alrededor de eso, si esto pudiese o no tener una implicación sobre el magistrado Junca. Pudiera pudiera, pero, ver los pero alcances, ¿no? claro, pudiera, pero eso sería un proceso primero que se surte ante la propia corte suprema de justicia. Sí, exacto. Segundo que en caso de que la corte determine la separación del cargo mientras lo investiga y lo y adelante el proceso, pues tiene una suplente que es la que es la que ocuparía el, que puesto? La que ocupa el puesto. Porque es, es que la teoría ahora mismo, la teoría de conspiración que está circulando es que bueno, lo que ocurre es que destituya a un Junca... Y como, lo ese, eh, como ese puesto lo nombró la Asamblea, va a la Asamblea y la Asamblea no, no nombra un nuevo magistrado del, del Tribunal Electoral, porque es que la Corte tiene que nombrar al magistrado eh, que va a reemplazar a, a Heriberto Araúz. Y bueno, hay una teoría de conspiración sí, sí, armada alrededor eso, ya de este tema. Eso grave. eso es, es exactamente eso, una es teoría, teoría de conspiración. De conspiración. <laughs> eso, no, no, eso tiene un procedimiento. Digo, salvo que nos saltáramos sí, los procedimientos hacia el estilo de Nayib Bukele, que no queremos. No, que e, independientemente suceder. de la crítica hacia la decisión eh, del magistrado, que es autónomo en la decisión que pudo haber tomado, hay que entender eso, que se equivocó o no se equivocó, según la eh, propia Corte Suprema de Justicia es otra historia. También hay que entender la institucionalidad del, del organismo, como es el Tribunal Electoral. Y no sé si vale la pena desestabilizarlo un año antes de unas elecciones. Ese es el tema, ¿no? Además. Eso es lo que hay de fondo, eso es lo que hay que entender. Y más aún que ese magistrado sí es cierto que representa, eh, aun cuando no creo que fue parte de, de ese partido político, sí fue designado y fue escogido por un órgano político como es la Asamblea. Entonces entendamos que también... Eso tiene que eh, tomar una posición. Sí, además, en, ¿no? entiendo que la, de, la denuncia que le presentaron eh, fue por abuso de autoridad a los dos magistrados. Sí, eh, y creo que la presentó el presidente del Partido País, me parece. Sí. ¿no? Es entonces, del del entonces, Partido entonces Partido. Eso, eso, para entender si se cometió un abuso, un abuso de autoridad, eh, hay que hacer un análisis muy profundo desde el punto de vista jurídico. Uh -huh. Pero además, los magistrados o cualquier eh, tomador de decisiones en, el, en la esfera pública y más en la esfera eh, judicial, pues tiene eh, posiciones y criterios que no necesariamente comparte todo el mundo. Y sí, si cada vez que hay una decisión que es eh, decretada por la Corte, como en este caso, como violatoria de la Constitución, se cometiera un abuso de autoridad, imagínate eh, cómo estuviéramos. O sea, hay veces que la gente se equivoca porque se equivocó, no porque quiso abusar de su autoridad, sino porque tenía un criterio diferente. Eso hay que entenderlo, y estoy seguro que eso lo va a sopesar el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en caso de que le toque hacerlo dándole curso a esta denuncia que bueno, ha presentado contra, eso es lo que esperamos contra porque, el magistrado por otro, lado, por otro lado lo que muchos dicen, bueno lo que pasa es que la corte como es PRD o sea debe nombrar a un PRD para eh, yo, el, yo, el, el, yo, reemplazar al señor Heriberto sí, Araújo no, no, entonces yo no, la corte nombrará otro PRD eh, yo digo, no, mira, la corte en todo caso Permitirá la investigación para que la Asamblea nombre a otro PRD en reemplazo de Juncal. Esa es la teoría de conspiración que hay. Guido. Sí, sí, pero yo no sé qué. Teoría tan... de conspiración, por eso te digo, ¿no? Claro, yo no sé qué tan Llegando PRD. Ruido ahí qué tan PRD, como dicen eh, esos de las teorías conspiradoras, sea la corte. Porque la corte, ciertamente, hay, hay, eh, hay magistrados de todos los signos políticos, simpatizantes con todos los signos políticos. Pero la determina y... el que la designa, tú y, y, sabes, lo determina. Bueno, sí, pero, pero, pero es que. Eh, Identificar política. Mira, cuando a mí me decían que yo era el fiscal de cuentas varelista, yo decía, yo no tengo nada que ver con el señor Varela. Pero, pero, ni soy panameñista, ni he sido panameñista designó, nunca. Juan Carlos Varela te designó. Me designó bueno, y, me ratificó, y me ratificó la Asamblea PRD. Ajá. Pero tú ah, no eras varelista, ese es el ejemplo. Yo no era varelista, por nada. Entonces, yo era independiente. Entonces, ni, tampoco era, ni tampoco era PRD y la Asamblea PRD te este ratificó. Así es, <laughs> es, así es. Entonces, eh, eh, por, eso yo, por eso yo rechazo cuando se quiere teñir políticamente con el. Con el presidente de turno a todo, a todo el organismo estatal. No, sí. así no funciona. Así no funciona. Tienes razón, tienes razón. Además, pues, como decimos, son teorías de conspiración. Claro, lo que ocurre es que a veces esas teorías de conspiración en Panamá, por alguna razón, prosperan. Ojalá que esta no sea así, esa, se quede en teoría de conspiración. Me parece, pues, no sé, eh, creo, que, creo que no sería lo más óptimo de cara a una, a una contienda electoral que de por sí va a ser enredada de 2024, Guido. Va a ser complicada. Va a ser muy enredada. Eh, va, está pendiente una demanda de inconstitucionalidad sí. contra la restricción de que solo sean sí. tres en las papeletas, tres sí. po por libre Exacto. postulación. Imagínate que la Corte decía que sí, que eso viola Imagínate. el derecho a elegir y ser elegido. Ahí sí se enreda la cosa. Exactamente. <laughs> sí sí se no, se y la cosa. sí va a estar enredada, porque tú sabes que en muchos circuitos, y a eso también hay que hilar delgado. Eh, se están eh, recogiendo firmas por lista, en el caso de los independientes. Y la lista de los independientes eh, son largas. Entonces, en algunos circuitos, si sale la lista del independiente, van a salir los tres más votados en esa lista. Se aparece entre los que consiguieron la mayor cantidad de firmas. Así que hay que anotar eso, porque eso va a ampliar la papeleta de cada uno de los circuitos electorales donde haya plurinominales sobre todo. Va a ser una papeleta extensísima en muchos circuitos, porque ya los independientes vienen con lista, que es ¿Sí? otra modalidad para este... Es decir, en eso, en eso participarían en igualdad de condiciones con los partidos políticos. Totalmente. En los circuitos plurinominales. Totalmente, en los circuitos plurinominales. Ahí sí. Plurinominales. Para aquellos independientes que están corriendo por lista, porque hay otros independientes que no, que van solos, pero con las organizaciones eh, que se están... Moviendo alrededor de la recolecta de firmas, sí se está viendo este tema y eh, ha beneficiado a muchos independientes, por cierto, porque cuando tú recoges firmas por lista, resulta que llegas más rápido a la cantidad requerida y a la vez también, como todo el mundo está empujando la carreta para el, un mismo lugar, se espera que muchas de estas listas independientes estén entre los primeros lugares de los firmantes en cada uno de los circuitos donde están participando. Esa es parte de la estrategia que ellos han llevado. Oye, vamos a conversar hoy eh, sobre política internacional y sobre política en Panamá y vamos a hablar un poco de, acerca de democracia en unos minutos con eh, Roberto Eicher, que nos acompaña aquí y va a estar con nosotros en Cuarto Poder. Hay un encuentro de politólogos y politólogas en Panamá hoy y mañana y vamos a aprovechar la oportunidad que nos visita aquí en Panamá para hablar con él acerca de la democracia y los retos que tiene por delante eh, nuestros sistemas en estos años. Y cómo ha influido la polarización o cómo está influyendo la polarización que se está viendo en todo el mundo en, la, en el fortalecimiento o debilitamiento de la democracia y qué papel juegan los fake news, estas teorías teoría de, de conspiración falsas, que estaba hablando es. hace un rato, estas teorías de conspiración están jugando un rol importante en medio de nuestros sistemas democráticos. Hablaremos de esto en unos minutos aquí en Cuarto Poder, quédese con nosotros. A conversar con eh, Roberto Eicher. Eh, hay un encuentro de politólogos y politólogas en Panamá, Guido, y eh, aprovechamos la oportunidad, de aquí se van a estar discutiendo muchos de estos temas que te hablamos aquí en Cuarto Poder, para invitarlo al programa y hablar un poco acerca de la situación también real de la democracia en términos generales, Guido. Sí, Roberto es un experto, además especialista, hay que decirlo, en el tema eh, político electoral. Eh, ha hecho su carrera en México en el Instituto Federal Electoral inicialmente y luego en el Instituto Nacional Electoral, eh, y, y ha sido testigo y partícipe en todo el proceso de cambio que tuvo eh, eh, México a partir de la democratización, luego de los 70 años de hegemonía del Partido Revolucionario Institucional y, y cómo se ha eh, ido consolidando el sistema democrático. En México. Así que harta experiencia y, y no solo experiencia teórica, sino práctica tiene nuestro invitado de hoy. Bienvenido. Muchas gracias. Mucho gusto estar con ustedes por acá hoy. Eh, Conversábamos fuera de cámara de cómo este, este, este anuncio de Nayib Bukele, el presidente del de Salvador, es revelador de, digámoslo así, de un, un nuevo. una nueva moda entre los mandatarios que son electos democráticamente. Pero que una vez instalados en el poder, decía Atenógenes, eh, adquieren eh, condiciones mesiánicas, eh, al estilo del, del, del rey Luis XIV: el Estado soy yo, sin mí todo es catástrofe, sin mí eh, los tiempos no pueden ser buenos, y entonces van promoviendo su figura de una manera eh, propagandística y terminan en eh, estar tomando decisiones al margen de la Constitución. Sí, por supuesto, hay, hay un fenómeno muy interesante que está ocurriendo alrededor del mundo que tiene que ver con la erosión de las democracias, que es una realidad ya hoy innegable. Es decir, hace algunos años quizá todavía había quien, quien, quienes opinaran que bueno había que darle oportunidad, que la democracia estaba eh, sufriendo algunos cambios, pero hoy ya se habla de retrocesos, hay quien habla de recesiones democráticas ya en el mundo. No es un suceso exclusivamente de Latinoamérica, es un fenómeno que ha ocurrido en diversas partes del mundo. En donde han surgido algo llamado democracias y liberales, es decir, democracias en la forma, pero que no respetan los derechos humanos ni eh, la dinámica de las propias constituciones, ni esos derechos indisponibles para las mayorías que son precisamente las reglas del juego y los derechos fundamentales de las personas. Estamos viviendo una era de cambio importante y, sin embargo, me parece que ya no se puede hablar de una especulación de la erosión democrática. Hay evidencia suficiente para sostenerlo, por lo tanto ya hay que empezar a hablar de la resiliencia democrática, es decir, cómo recuperamos ese estilo de vida, esos caminos democráticos, cómo le hacemos para resignificar de nueva cuenta el rol de las mayorías en las democracias, que no es que alguien que haya ganado las elecciones tiene derecho a todo, no es así. El marco constitucional, las reglas del juego están indisponibles incluso para las mayorías cuando atentan contra los derechos de las minorías. Y precisamente de eso se trata la democracia. No es de ganar elecciones. La democracia se trata de un modelo que privilegia el, el pluralismo, la convivencia pacífica, civilizada y la resolución de conflictos también en esta vía civilizada. ¿no? Y lo que hemos visto también es que se ha ido borrando el patrón ideológico de los movimientos políticos. Porque ya no hablamos entonces de izquierdas o de derechas o de centros. Si no estamos hablando de populismo, estamos habla y ese populismo viene muchas veces de ideologías eh, hasta contrastantes. El mismo populismo de izquierda como de derecha o como de centro, pero termina siendo populismo, que al final no es populismo, sino es manipulación de las masas en función de lo que supuestamente ellos quieren. Pero es que al final los que terminan beneficiándose son los que dirigen el Estado o ese tipo de Estado, ¿no? Sí, por supuesto. Hay, hay un fenómeno también relevante que tiene que ver con el desencanto en los resultados que las democracias han dado. Eh, fenómenos de corrupción profundamente arraigados, escándalos que luego terminan eh, con personas eh, que han sido funcionarias en la cárcel, eh, eh, terminan desencantando a la democracia. Y son de, en, en, es, en ocasiones esas experiencias, en base a ellas se construyen discursos que parecen mesiánicos, efectivamente, que parece que l, eh, la solución está en una persona y no en el conjunto, digamos del conglomerado nacional que puede ser quien brinde las eh, soluciones eh, a estos grandes problemas nacionales, y entonces esos discursos populistas, sea de, 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 de izquierda o de derecha, terminan por eh, eh, encontrar un piso firme para crecer y entonces ahí sí pervertir ya otra vez lo que son estos discursos democráticos, porque lo paradójico de esto es que eh, las democracias están erosionándose, por actores políticos que llegan precisamente producto de elecciones democráticas al poder. Y luego, ya en el ejercicio del poder, no se respetan los principios democráticos para ejercer ese poder, sino que se, se quiere basar en muchas ocasiones la solución sobre un discurso eh, eh, que se basa en la unidad, es decir, un discurso único que descalifica todas las demás soluciones y hace prevalecer la propia. Uno, uno de los temas que. que tiene que ser objeto de análisis para, para poder ver este panorama completo en contexto, es la influencia que han tenido las redes sociales y las comunicaciones en redes sociales dentro de la política en los últimos tiempos. Porque eso, yo creo que me parece como observador, que eso ha cambiado las reglas del juego. Y entonces se ha generado eh, una... Por una parte, una reacción de gente que dice, no, es que sin autoritarismo no es posible gobernar en estos tiempos de las redes sociales. Ese discurso yo lo he escuchado de varias personas eh, eh, preparadas, educadas. Y yo eh, quisiera, eh, eh, Roberto, un, un análisis sobre ese tema, porque, porque me parece importante. ¿no? Por supuesto, a ver, el tema de la desinformación, para decirlo claramente, que circula no solamente en redes sociales, pero sí muy fuerte en redes sociales. Es un fenómeno que sí lacera también terriblemente las democracias porque eh, la desinformación tiene el objetivo de eh, distorsionar la realidad e incluso construir una realidad alternativa que vaya acorde a los intereses de un grupo político o de una persona que eh, finalmente termina por quitarle la autonomía en la toma de decisiones a quienes votan, por ejemplo, en las elecciones o a quienes opinan en la esfera pública. Este fenómeno de la desinformación, de las mentiras, no es un fenómeno nuevo. Lo que sí es nuevo es justamente esa mezcla que comentas en las redes sociales, en donde se hace exponencial la difusión de los contenidos y es prácticamente de manera inmediata. Entonces, esto reclama dos cosas de la, de la comunidad política de cualquier país. Y como, por comunidad política me refiero a la ciudadanía y a los gobernantes y a quienes hacen política de manera profesional. Reclama dos cosas. La primera es responsabilidad. Eh, en el momento de la comunicación, el compromiso cívico para no difundir desinformación. Y la segunda, pensamiento crítico por parte de quienes consumimos la información. Es decir, eh, quizá como lo decía un conocido filósofo español, eh, eh, el, la cabeza debe aprender del estómago que aquello que no le sirva debe ser desechado. El pensamiento crítico nos ayuda como un mecanismo de contención frente a la desinformación que circula en redes sociales y también en otros canales más tradicionales. ¿no? Ahora, esa desinformación y ese pensamiento crítico se torna difícil en estos tiempos, en donde una sociedad también está atenta a todo lo que es trending, a la viralización, a tratar de desentonar hasta en la política. Y muchas veces los políticos piensan que son como eh, artistas o figuras del espectáculo, no sé si. Parte de ese deseo de ellos de llamar la atención hace que también hagan cosas para llamar la atención y eso desalinea completamente el pensamiento político. Y esto lo digo específicamente por lo que ha ocurrido en Estados Unidos, ¿no? Por Con el fenómeno de Donald Trump, por ejemplo, que es casi un rockstar, una estrella, pues. Por supuesto. Sí, no hay que banalizar la, la política, ese es el reto: no banalizar el discurso público, no banalizar el análisis a partir de descalificaciones. Eh, eh, se habla, por ejemplo, eh, algunos autores mencionan que esta era es la era del enfrentamiento porque la narrativa que constru construía Barack Obama, por ejemplo, como comunicador experto uh -huh. en materia política, pues llega a ser retada y desmontada por eh, Donald Trump a punta de tuitazos en donde coloca una descalificación sin argumentos, donde incluso eh, eh, él mismo niega que ha dicho algunas cosas, lo confrontan y dice que no, que no es, eh, eh, no es verdad y descalifica incluso al emisor de esa... Eh, eh, evidencia, y esto nos lleva a otra era, una era de polarización. Que digamos, la polarización política es natural cuando hay procesos electorales porque se confrontan distintas ideas, distintas cosmovisiones, distintas percepciones del fenómeno político nacional. Eso es normal, pero lo que no es normal es cuando esta polarización se adereza con intolerancia, porque entonces entramos a una descalificación del que piensa distinto, pero una descalificación tal que nos lleva a eh, pretender su eliminación. ¿no? Eh, Roberto, un, un tema eh, que, que preocupa es que esa polarización se está viendo en todas partes del mundo. Ahí estábamos dándole seguimiento, por ejemplo, a las elecciones en, en Europa, en algunos países de Europa, que han sido democracias sólidas, fuertes. Que han, que han dado, a diferencia de nuestros países de Latinoamérica, que han dado respuesta a sus poblaciones. Y sin embargo, la polarización está marcando una pauta. Y los grupos de ultraderecha en algunos casos, de ultraizquierda en otros. Es decir, el, la tensión esa entre un polo y el otro está generando resultados electorales. Y, y, y se ha ido abandonando el consenso que producen los centros. ¿no? Sí, por supuesto. Recordemos que. Recordemos que al final de la, de la, guerra, de la, de la Segunda Guerra Mundial, eh, eh, digamos, el, el esquema ganador fue la democracia. Es decir, lo que se planteó como un eh, eh, resultado de ese conflicto internacional fue que las democracias eh, prevalecieron sobre las autocracias. Luego, después, un poco más eh, avanzado en la, en la propia, ustedes, un poco más avanzado en la historia pues tenemos la caída del muro de Berlín, otro gran eh, hito importantísimo que eh, eh, parecía diluir estos polos opuestos. ¿no? Eh, hoy, en la actualidad, tenemos efectivamente eh, una percepción de un mundo polarizado, eh, no necesariamente en torno a los mismos temas de aquellas épocas, pero un mundo polarizado en donde, repito, lo, lo relevante no es que haya polarización, esa siempre ha estado ahí y estará, sino lo relevante aquí es cuando empiezas a ver expresiones que tienen por, efe, por efecto aniquilar o desaparecer al contrario, a ex expresiones que no veíamos hace mucho, porque el gran consenso del siglo pasado fueron los derechos fundamentales o los derechos humanos. Ese fue el gran consenso en donde izquierda, derecha, centro encontrábamos eh, un mecanismo que había que proteger, un cuadrado del cual no había que salirse, y hoy parece ser que incluso se construyen campañas sobre la idea de violar esos derechos humanos, como pasó en los Estados Unidos en la elección de Trump, en donde él mismo... Eh, eh, digamos, eh, eh, hacía campaña sobre la violación de estos derechos de la población migrante, y lo relevante no es que haya hecho campaña sobre ello, sino que la población le haya dado el triunfo a un discurso abiertamente contra los derechos humanos. Claro, el concepto de democracia, por alguna razón, eh, no es que ha cambiado, sino que la narrativa de la democracia pareciese que comienza a, cam comienza a cambiar. O comienza a querer cambiarse en la boca de muchos de estos nuevos dirigentes políticos, en donde, insisto, no tiene que ver ni su tendencia ideológica, ni su partido político, ni la edad siquiera, pero tratan como de vender ahora una democracia distinta, una democracia solamente en función de eh, la mayoría de personas que le dio la posibilidad de acceder al poder. Y yo creo que. Allí es donde viene la interpretación de los hechos políticos en esta era, ¿no? Sí, por supuesto. Hay casos tan emblemáticos, por ejemplo, como el de Polonia, ¿no? que eh, lo describe perfectamente, por ejemplo, la, la doctora Ann Applebaum, en donde eh, eh, se, se demuestra eh, un cambio eh, profundo en la percepción de la democracia. Eh, eh, la doctora Applebaum incluso se, se, se cuestiona si, si eh, es posible que una población en su conjunto, o actores al menos de esa población, en tan solo dos décadas cambien su percepción respecto a la democracia y sus métodos. Sí. ¿Y por qué ocurre esto? Y bueno, esto ocurre en un país como Polonia, que está muy polarizado, que tiene eh, en su seno también un profundo arraigo en los discursos de odio, que se han aprovechado por ciertos actores políticos para generar esta división. ¿Por qué generar esta división? Porque es rentable en la actualidad. ¿Y por qué es, es, porque ha sido rentable? Porque hay quien le apuesta a un discurso simplificado de lo que debe ser la unidad nacional. No basar esa unidad nacional al escuchar todas las voces de quienes piensan distinto, sino basar la unidad nacional en una visión única de lo que debiera ser según un líder, un grupo, un partido. Y eso, la verdad, no funciona en estos tiempos, pero sí gana elecciones. Es decir, no ayuda a administrar la cosa pública porque los gobiernos de sociedades eh, tienen que basarse en sus decisiones en la complejidad de esa sociedad moderna. O sea, Pero ¿una, una democracia sin derechos es democracia? Pues eh, parece democracia en la forma porque hay elecciones. Y, y cuando, y exacto, hay... cuando hablo de democracia es eso. Sí. Una persona llega, o sea, le escoge la mayoría, el 60, el 70% claro. por ciento del electorado de acuerdo con él, o en Panamá, pues a veces el 30% por ciento del electorado de acuerdo con la persona. Sí. Eh, esa persona llega, accede al puesto. Sí, pero inmediatamente comienza a violar los derechos, no respeta la ley, o sea, ¿eso es democracia? No, por supuesto que no, porque una democracia en sentido constitucional es aquella que respeta todo el, todo el canon democrático, no solo el proceso electoral. Elecciones libres y auténticas, sí, como la base del, del supuesto eh, de la legitimidad para gobernar, pero la legitimidad se tiene que seguir manteniendo a lo largo del ejercicio del gobierno. Y esa legitimidad tiene que derivar del respeto a los derechos humanos primero. Eh, que es la columna vertebral de las democracias constitucionales, segundo del respeto a las instituciones y al Estado de Derecho. Que esto es muy importante. Otro fenómeno que hemos visto de estos líderes carismáticos es que eh, violan las constituciones, violan las leyes y no pasa nada. Es decir, parece que ellos están autorizados porque las urnas le, les dio el triunfo mayoritario a violar las normas y a violar las instituciones que la Constitución previó. Eso no es correcto. Esos derechos son indisponibles. Pero es un fenómeno al que estamos asistiendo hoy en día. Mira, ahora que mencionaba eh, eh, el tema de, la, de los derechos humanos, los derechos fundamentales y el discurso que imperó a partir de la terminación de la Segunda Guerra Mundial, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la creación de la ONU, etcétera, Una serie de hitos en la historia de la humanidad que, que han garantizado de alguna manera eh, la, los últimos 70 años de, de, de paz relativa y de prosperidad y de avances en la humanidad se está utilizando a grupos vulnerables como herramienta politiquera. Ahí lo tenemos, lo comentaba al principio del programa, con el envío por parte de gobernadores republicanos de, de migrantes, que son personas, grupos vulnerables básicamente, que han llegado a Estados Unidos en busca de oportunidad, porque no la tuvieron en sus países, y en vez de atenderlos como debe atender un Estado democrático, moderno, potencia mundial, ese problema, lo que decían algunos politiqueros es hacerlos eh, utilería, llamó, llamó el presidente Biden, utilería política a personas humanas en condición de vulnerabilidad. Eso para mí es abominable. Pero hay gente que lo aplaude y que dice, qué bien, que, 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 que querían inmigrantes, tengan inmigrantes. Entonces, esos discursos yo creo que están, están minando la confianza de los ciudadanos en, en los sistemas democráticos, incluso en los países del primer mundo. Por supuesto, lo que hay que identificar es que no es la democracia, para no confundir y no entonces eh, convertir, digamos, a lo que hoy no es un problema en un problema que nos lleve décadas a solucionarlo, como es la ausencia de las democracias. Es decir, basado en estos discursos de que las democracias son muy complejas y quizás sean ineficientes por no, no atender rápidamente determinados desafíos, hay quien eh, puede pretender decir que más vale una solución de un líder fuerte, de una persona fuerte. Que conduzca a los destinos de un país. Y en el corto plazo puede que resuelva ciertos problemas, pero en el largo plazo, todo poder corrompe. Y digamos que tener el poder de manera absoluta, ya lo decía Montesquieu, el poder de manera absoluta, lo único que deriva es en abusar indefectiblemente de ese poder. Eh, eso es lo que las democracias constitucionales prevén: sistemas para que no se pueda abusar de poder, mecanismos como la división de poderes. Mecanismos como el voto libre y secreto, mecanismos como la República, lo que posibilitan es que se pueda recrear la democracia cada proceso electoral e incluso cada ciclo eh, de acciones legislativas, donde la ciudadanía puede exigir, puede dialogar y, desde luego, con base en elementos de verdad que le permitan incidir en la vida pública. El, el otro día conversaba con un grupo de jóvenes que, a que aspiran a posiciones políticas y les decía y les preguntaba cómo ellos veían. La realidad política, por lo menos del entorno panameño, ellos me decían: mira, aquí muchos jóvenes se meten en política porque encuentran la política en la política el camino más rápido para enriquecerse, es decir, a través de la corrupción, a través del tráfico de influencias, a través del abuso de, las, eh, de, de, todo, ese, de todo ese caudal que le entrega la ciudadanía a un político para que los represente. ¿Eso qué tanto está influyendo en nuestra democracia? Bueno, sin duda hay expectativas que se tienen porque hay un cierto estereotipo de lo que es la política, de lo que son los políticos y justo lo que hay que hacer es enriquecer la educación cívica de las y los jóvenes para que ellos puedan desmontar estas creencias y puedan realmente refrescar ese entorno de la vida política. Hay que centrarse en las causas, no en los beneficios. La, finalmente, como lo decía el propio Bernard Crick, la política es un espacio para el servicio público, eh, eh, no es un ámbito de las ideologías, el pensamiento ideológico, lo decía el propio Crick, es contrario al pensamiento político. Y en ocasiones se piensa que la ideología es lo político, eso no es correcto. Me parece que a las y los jóvenes hay que enseñarles que tienen herramientas con las cuales poder incidir, que deben apropiarse de ese espacio público y no alejarse de él, porque justamente es así como se resuelven los problemas de la política. Y mire su definición, la política es un espacio para el servicio público, no para servirse del público, Por supuesto. que quizás es eh, lo que está ocurriendo en muchos de los países, no solo de América Latina, del mundo entero. La gente lo ha identificado y entonces llegan estos mesías salvadores de la política a tratar de erradicar esos problemas y al final la medicina termina siendo peor que la enfermedad. Por supuesto, además hay una cosa, las y los jóvenes son la población de mayor incidencia en las redes sociales, este espacio que decíamos hace un minuto, ellas y ellos se mueven en este medio de una manera muy natural y hay quien afirma que las y los jóvenes no participan en la política. eso es falso. ellos participan, ellas y ellos participan, aunque no siempre lo hacen en los cauces institucionales uh -huh. de la población en general. pero opinan fuertemente, crean, eh, pueden llegar a crear tendencias, pueden decidir el futuro de una nación cuando la población joven es suficientemente eh, peso en el cuerpo electoral. no, roberto, qué peso tiene para desestimular esa, eso que planteaba tenógenes de, de, del las aspiraciones manifestadas por algunos jóvenes de por qué ingresar a la política como camino para enriquecerse, qué peso tiene el que haya certeza del castigo y que aquel político que efectivamente abusó del cargo, de la posición para cometer actos de corrupción, para enriquecerse, para enriquecimiento injustificado, para desviar el poder, etc., le caiga el peso de la ley y termine, así, eso sea parte de la pérdida de confianza en la democracia, termine eh, tras las rejas. Sí, por supuesto, es, es una parte muy importante el cumplimiento de las promesas. En la relación entre política y verdad, el cumplimiento de las promesas es fundamental. Cuando tú ves las promesas cumplidas por parte de la democracia que te dice que se va a aplicar el Estado de Derecho, es decir, a quien viole la norma se le va a sancionar, pues entonces tienes una promesa cumplida. Si tienes espacio para la impunidad, entonces lo que tienes es una práctica que no coincide con aquello que la democracia está prometiendo en términos de la aplicación del Estado de Derecho. Ahora. No hay que confundir un caso con la generalidad. Esa es una cosa muy importante porque entonces sí podemos llegar a pensar que, ah, pues es que así son todos, así es toda la política, eh, esto es lo que ocurre, si entras a la política es, hay corrupción. No, no son todos los casos, más bien lo que hay que también promover es una visión de lo que tú puedes aportarle a la política, no lo que la política te va a dar a ti. Tú como joven, ¿qué puedes aportarle a la comunidad política? ¿Qué puedes aportarle al discurso político? ¿Qué puedes hacer tú? por esta comunidad en la que perteneces y no cómo te va a servir a ti, no cómo va a detonar tu carrera, sino cómo contribuyes precisamente con eh, este ámbito de la política. Roberto, o sea, en Panamá está ocurriendo un fenómeno. Los jóvenes están tratando de ingresar al sistema, pero fuera de los partidos políticos tradicionales. Se están yendo por la vía y por la ruta independiente, se están organizando. Eh, y hablo de jóvenes menores de 25 años que han entrado en una carrera, en el caso panameño, para recoger firmas para poder aspirar a ser candidatos a un puesto de elección popular. ¿Eso será un fenómeno local o se está viendo también en otras latitudes? No, sí se ha visto en otros lados y desde luego es, es muy bueno que existan espacios para que se exprese esa pluralidad del pensamiento político y si en algunos casos no se siente que los partidos políticos representan esa visión, me parece un acierto que el sistema político panameño considere que existan estas, estas eh, vías independientes. Hay que decir que en el ámbito internacional y en el ámbito regional, eh, las candidaturas independientes no son lo que se pensaría en términos de los triunfos electorales, eh, es decir, la gente sigue votando en las elecciones y lo hace mayoritariamente por los partidos políticos, sea cual sea el espacio por candidaturas independientes, por partidos políticos, hay que involucrarse en la vida política. Creo que esa es una condición muy importante para que las democracias florezcan y se recuperen rápidamente de esos fenómenos autoritarios. Aquí se está viendo el fenómeno de miembros de partidos políticos que están optando por uh -huh. eh, candidaturas por la libre postulación sin renunciar <coughs> o recién renunciados a sus partidos políticos. Y, y curiosamente, eh, Roberto, en, en la actual competencia por obtener más firmas para los precandidatos a la presidencia de la República, cinco... De, cuatro de los cinco que encabezan las listas sí, son, de a, son de partidos políticos <laughs> o han tenido relación directa con partidos políticos eh, eh, entonces es, es una realidad no es una realidad que hay que analizar también porque sí es una moda aquí es una moda y hay algunos que se aprovechan de la moda sí sí por supuesto yo pienso que el espacio de las candidaturas independientes está diseñada para justamente representar aquellas eh, eh, corrientes que no se sienten representadas en los partidos políticos. Eh, es un fenómeno que ocurre en varios países también, en donde integrantes de los partidos políticos eh, eh, rompen los lazos con sus anteriores fuerzas y entonces corren por la vía independiente. y bueno, esto solo hay que revisarlo a la luz de la normatividad. y creo que es ahí donde existen eh, las reglas del juego definidas, sobre las cuales se tiene que hacer ese, ese análisis. vaya. Todas las reglas son eh, 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 perfectibles, pero aquellas reglas que adopta una sociedad determinada en un momento determinado eh, tienen la condición de cumplirse. Es decir, si está en la norma, tiene que cumplirse tal cual. ¿no? Roberto, tenemos una pausa. Roberto Eicher es politólogo, está en Panamá eh, para un encuentro de politólogos y politólogas que se va a realizar hoy y mañana aquí en nuestro país. Tenemos una pausa, ya regresamos aquí en Cuarto Poder para la parte final y que nos explique dónde va a ser el evento. Ya regresamos. del caso de Brecht que eh, comienza hoy ya en su quinto día en la etapa final de la lectura de eh, la vista fiscal, esto continuará la próxima semana ya con la fase de alegatos pero eh, como hablábamos con Roberto Keicher eh, acerca de el tema, Keicher, pero corrijo acerca del evento y el encuentro este nacional de politólogos y politólogas, va a ser el décimo encuentro nacional de politólogos y politólogas que se va a realizar acá en Panamá si vemos que hay temas interesantes para hoy viernes 16 y mañana sábado 17, ¿dónde va a ser este encuentro, Roberto? Bueno, eh, este encuentro es un espacio promovido por eh, el Centro de Iniciativas Democráticas, será en La Manzana, eh, aquí en la, en la ciudad de Panamá. Es un encuentro que, que concita la reunión de muchas visiones de diferentes partes del de, de mundo, eh, particularmente... Vamos a abordar ahí temas que tienen que ver con el combate a las noticias falsas, el fenó entender el fenómeno de las noticias falsas, entender el fenómeno de la polarización, también, desde luego, entender la relación entre democracia e institucionalidad, temas que además son muy pertinentes en este momento. Casualmente, tú vas a hablar acerca de fake news mañana, sábado 17, a las dos y media, aquí veo. Correcto, es un tema que realmente eh, ha, ha preocupado y ha ocupado a los distintos eh, actores políticos, particularmente a las autoridades electorales, que ese es el punto de vista en donde lo vamos a abordar nosotros, porque en las elecciones han, han proliferado estas eh, eh, estrategias de noticias falsas y tienen que ser contenidas porque sí pueden causar un daño muy importante a las democracias. Sí, hablamos del fake news o las llamadas teorías de la conspiración, porque a veces el fake news puede resultar una noticia sembrada, pero te elaboran toda una teoría alrededor del fake news. Que tú terminas dudando si es cierto o es falso. Sí, por supuesto. Y hay expertos en eso. No son simples mentiras, es que esa es la <laughs> diferencia. Es decir, eh, hay quien dice que las fake news son un, un, un oxímoron, pero no, no, no es así, porque, uh -huh. eh, digamos, las fake news es una elaboración Exacto. que te lleva a tener una eh, distorsión de la realidad. Distorsión de la realidad. Y eso te genera una nueva realidad, una realidad alterna. La realidad Hanna, alterna. Hannah Arendt. La estudiar. posverdad que han dado en llamar. Sí. ¿no? Eh, Hannah Arendt lo, lo, lo definía, por ejemplo, a Hitler, decía que era un, un, un dictador, eh, eh, pero además mentiroso, uh -huh. y sus mentiras eran enormes porque creaban nuevas realidades. Entonces, ¿Es estamos viendo eso hoy en día, es, son, son mucho más que mentiras. No, cosas. y con todo el tema de las redes sociales, terminan creando eh, nuevas realidades. Gracias, Roberto. Roberto Eicher eh, participará de este encuentro de politólogos y politólogas en Panamá. Muy bien, se nos acabó Muy el tiempo y se nos acabó la semana. Si usted sigue en Telemetro Radio y en Oye TV, siga con El Bronch y en RPC Televisión en CIS New Orleans. Hasta el lunes. Hasta el lunes.